cold water, the fever, to World War III from the treaty signed in Geneva. The biology teacher said we used to be amoebas. The neighborhood preacher said we emerged from the ether. We converged from struck gold, Eureka. The morning star, Tariq, I was born to be a teacher. Whether scorpion or a frog, the nature of the creature is to evolve. Though it's the savage beast we truly are. My words should be studied up in Berkeley and Juilliard. All my bars is hard as solid gold bullion. My name in the Quran like the kingdom of Suleiman. You done lost your mind trying to call me a... 'Cause in 215 with folks fight depression and wives back protection, lives lack direction. I'm a king, I'm dipped in God's black complexion. Survival of the fittest is the natural selection. Now bend down on the scene like I'm Saladin. The stone courage esteem is aquamarine. You mask how you really feel like a Halloween. When they ask how you really feel about my machine, in the class that I'm only in, alien horsepower like a Mongolian, trying to find soul again. But my thoughts corrupt the files and contaminate the console again. It's a shame, but I cannot complain. The white Y bueno, qué partido el que tenemos hoy, qué evento el que nos espera, la emoción y la pasión de todos se siente en la antesala de este partido. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran, esto está a punto de arrancar.
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, saludamos desde esta cabina. Hoy se juega, y se juega por mucho, en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. El Nottingham Forest se enfrenta al Leicester City. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Y ahí va, le saca pintura el travesaño. Que busca la pelota. Un despeje espantoso este. Jamie Vardy. Está Ricardo Pereira. Ojo que tiene ganas. Salvador a manos del arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Así salta el Leicester City al campo. Soyuncu trabajará junto a Evans en la defensa. Tielemans saldrá con Ndidi en la mitad de la cancha. Y hoy el único atacante de este equipo será Jamie Vardy. We're having a party. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Johnson. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Controla la pelota Lodi. Esta pinta bien, tiene potencial. El clásico tiene apertura en el marcador. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Vardy.
Barnes. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Pegó en el travesaño! Lograron resolver con mucha tranquilidad. Para eso están los arcos, para repeler cuando no quieren que esa pelota entre. Tielemans. Madison. Pase para Vardy. Jamie Vardy. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ahí va a meter el córner. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Levanta la pelota. A la pelota arriba del travesaño nomás. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Ojo, el peligro sigue! ¡A pelota afuera! ¡Tenemos un tiro de esquina! Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Sin nada que discutir. Penal en la cancha. Lo está señalando el árbitro. A ver si lo igualan con este penal. ¡Y gol! ¡Así era! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Qué gran servicio! Y así le pega la pelota. Y acá termina el peligro. James Madison. Ricardo Pereira. Pelota para Tielemans. Johnny Evans. Jamie Vardy. James Madison. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal.
atentos que este puede ser el de la ventaja. ¡Enorme! ¡Pero en serio no tapado! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Renan Lodi. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Pereira. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Chance para ponerse arriba. Bárbara atajada, espectacular. Una declaración de firmeza, de autoridad. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha sacado bien el peligro. Aquí con esta mano. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Muy buena intervención. Desde ahí no falla. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Aliento importantísimo que baja desde la tribuna. A ver si lo aprovechan. Madison. Vardy que busca la pelota. Jamie Vardy. Este es Ricardo Pereira. Es buena esa pelota. Quedó en la madera. Se ha terminado la oportunidad. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Acá parece que se viene otra. Tapa bien el centro. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Todo empatado en este partido gracias a este gol que repasamos de nuevo. James Madison. Tielemans. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Se viene Pereira. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado, como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Ahí va Lari, el tiro libre. ¡Y ahí está! Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba quitando todos los defensores en la... Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se
se ilusiona con esta posibilidad. Gilleman, bloqueo fantástico. Remo Frost. Cuídate. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Ricardo Pereira. Qué bien le queda a Lester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Ahí nomás se ve el peligro. ¡Ojo, arquero, que se viene! Llega a quedarse fácil con la pelota. Tielemans. Está quedando sin problema la pelota. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Harvey Barnes. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mira cómo quedó el defensor. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Onyeka Ndidi. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Qué bien le queda a Lester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Metió el centro. Se está disipando el peligro, así nomás. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Wilfred Ndidi. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Ese estuvo cerca!
ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Si no aparece, era gol, esto era gol. Remo Freuler. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. No le sale bien el despeje ahí. Se ha terminado la oportunidad. Tielemans. Maddison. Justo les ha quedado la pelota. Johnson. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área de los rivales. Vardy. Barnes. Jamie Vardy. Ese balón que sigue con vida. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol, posiblemente, su gente lo perdone un poquito. ...3-2 por el momento, y todavía me parece que veremos más. Con esto hay posibilidad de convertir. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Ver ahí para meterse en el trayecto. Escasa posesión para el equipo local. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Y ahí le llega la ayuda. Se viene Pereira. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Pereira. Jamie Vardy. Hay espacio para que le pegue Maddison. Se acaba de perder mano a mano. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Muy cerca estamos del final del primer tiempo. Los visitantes saben que tienen que mejorar para reducir esa ligera ventaja. Hay que ver y corregir los errores cometidos en estos primeros 45 minutos para que este equipo, que lo puede hacer, es... ¡Tielemans! Aplauso para esas manos. Tiro de esquina al centro del área. Es así como llegamos a otro tiro de esquina.
Se viene el tiro de esquina al área. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Jesse Lingard. Renan Lodi. Cuídate. Jesse Lingard. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Ahí está Leicester, siga, siga, dice el árbitro. Harvey Barnes. Jamie Vardy, balón cargado de peligro. ¡Se viene! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Seis goles por ahora, este partido se ha vuelto loco. Interceptando el pase. Johnson. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Esta puede ser buena. Ha protegido bien a su equipo ahí. Vardy. Hay peligro en el pase. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Ricardo Pereira. James Maddison. Barnes. Jamie Vardy. Se saca la pelota de encima. Se viene Pereira. Andó el centro. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Rápido como un lince el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Directo a la pelota, las manos del arco. Johnson. Jesse Lingard. El pase va por arriba y lleva peligro. Viene en el fondo, muy seguro. Didi. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Si lo clava, lo gana. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y hasta el segundo. Lo acaba de clavar. ¡Vaya partido! Bueno, señores,
Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo había sido muy bueno, pero no entró. El palo dijo que no. Yuri Tielemans. Pelota para Tielemans. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. ¡Cayó otro, lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Habrán comido antes del partido porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Yo no sé qué hubiese pasado con este equipo si él hoy no hubiese estado en la cancha, ¿eh? Porque hizo todo bien. Correr, controlar, pasar, espectacular. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Onyinji Ndidi. Hacen circular la pelota, no se están desesperando para nada. Ahí va y le pega. Aplauso para esas manos. Al córner al área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay.
Remo Freuler. Jesse Lingard. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. Esa pelota se va por el costado y lateral. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Jamie Vardy. Prueba a pegarle al arco. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Se ilusiona con esta posibilidad. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Tapó bien ese centro. Ya está preparado el cambio. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Corner al corazón del área. Ricardo Pereira. Pereira. James Maddison. Ha cortado una jugada peligrosa. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Carga el cañón! Pone el cuerpo y tapa el balón. Ahí está, es tuya, reclámala. Va a venir el tiro de esquina. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. Va la pelota desde el córner a la olla. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Se renueva la esperanza con este intento. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Sangre fría y mucha audacia, señores, para pegar de la manera que le pegue este jugador, la pica despacito y el medio, el arquero malpadado no puede volver y solamente la puede ver entrar. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Harvey Barnes. Despeja muy bien ese centro. Aunque esté bueno. Gran control del pase de un lado para otro. Mira cómo le pide que le pegue al arco. Mueven bien la pelota en la cancha.
Chislinga. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Vardy. Madison. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si servía de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Asegura bien el balón y continúan. Bien despejado el peligro. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Levanta la pelota. Mal despeje, continúa la jugada. Esto se va a terminar acá. Vuelve la número 5 para la portería con este movimiento. Madison. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Habrá sustitución en el este. Remo Freuler. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Controla la pelota Lodi. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Chislinga. Interviene bien ahí para cortar. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí va avanzando con la pelota. Se viene el lateral. Renan Lodi. Remo Freuler. Se ha lucido con esa intercepción. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Se le fue el balón, así nomás. Sigue sin parar, gana terreno. Timing perfecto para ir a cortar. Va buscando el empate. Gran atajada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha rechazado bien ese córner. Pelotazo.
último el palo. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Se vendrá un tiro de esquina. Mueve la pelota ahí nomás. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Yuri Tillemans. Barney. Ojo que ahí puede llegar. Y ahora la pelota que cambia de dueño. No hay manera que le quiten la pelota. Johnson. Ojo con esto. Otra vez la bocha cambia de dueño. Barnes. En posesión en Didi. Johnny Evans. Soyunsu. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Atento que desde ahí le puede pegar. Y está para el empate. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Deciden hacer cambios en el Leicester City. Pelota que va al área con ganas. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Chiselinga. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. A ver si en esta se le da. Se corta hasta ir a mala jugada. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Maravilloso el centro. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Gana bien en el pie a pie. En posición adelantada. Barnes. Este es Ricardo Pereira. Guardando bien el esférico. Jesse Lingard. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Ahí está aguantando el balón. Chiselinga. Y
le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Viene el arquero en esa. Córner al corazón del área. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Chiselinga. Acá cantamos gol. Muy buena intervención. Harvey Barnes. En posesión de Didi. Y en Nacho. Y míralo cómo avanza con la pelota. Derecho. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. Han estado tan cerquita de empatar el partido. La mucha al poste, pero continúa el juego. Rechaza el balón. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Barnes. Ahí levanta bien la pelota. Qué bien le queda a Lester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Se va la primera parte, tenemos un ganador parcial por ahora, se está llevando todo el cuadro visitante. Y claro, faltando tan poquito y viendo... ¡Gol! Llegó el final, lo que tanto buscaron. ¡Ahí está la igualdad! Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente... Y gol. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Shaglar Sujunsu. Pelota de Ricardo Pereira. Esa es posición adelantada. Lester que quiere aprovechar el despliegue ofensivo en este último tramo del partido. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. En 10 minutos se termina todo. Johnson. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Protege bien la pelota, pero ojo que sola no va a poder. Sigue con la pelota, sigue buscando. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Echemos una nueva mirada al gol que empata el partido. El técnico que decide hacer una sustitución. De esquina al centro del área. Flojito despeje. Chiselinga. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo.
Quedan 8 minutos por jugarse. Iheanacho. Ya sobre el final del partido, Leicester lo quiere festejar. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Mira si se tienen ahora la contra. Chiselinga. ¿Y la pelota a quién le queda? Johnson. Atentos que continúa en juego la pelota. Pelota al palo, sigue el peligro. Es si no más, ya no hay más peligro. Poquitos minutos para terminar este partido. Realmente esa pelota tenía olor a gol. Se interpuso el arco y seguimos en empate. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Renan Lodi. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Tielemans. A minutos del último. Y atentos con esto que puede ser el final de su partido. La decisión final es amarilla, pero vaya si pegó al palo en la tarjeta roja. Era el último jugador, Fernando. Tenía que haber sido expulsado. Se salvó de milagro. Sin trascendencia alguna, la pelota la tiene el arquero. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se cruza para taparlo. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Se cruza muy bien, oportuno. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Bardi. Wilfred Ndidi. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Se viene Pereira. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Johnson. No falta nada, el próximo puede ser el que dictamine el resultado. Se queda con la pelota el rival. Ricardo Pereira consigue un espacio en Leicester cerca de la raya. Centro al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Todo el estadio en pie, puede ser el córner de la victoria.
levanta la pelota. Míralo como despejó, con la chancla le pegó. Disparo al arco. Era amarillo lo que le tiraron, un peluche. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Onyeka Ndidi. Pelota para Tielemans. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Johnson. Qué buena pelota por arriba. Queda muy poco en el partido. Con esta puede ser el de la victoria. Onyeka Ndidi. Pelota de Ricardo Pereira. Tielemans. Bardi. Y este remate que no lleva nada de peligro. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Adiós, le dijo el defensor. Johnson. Cuídate. Fenomenal el pase. Acá estoy yo, dijo el arquero. Bardi. Y bueno, perdió la pelota nomás. Jamie Bardi. Giorgio. Esta no la falla. Gol. ¡Gol! Puede ser este el gol que les deje el derbi para ellos. ¡Impresionante! Y con este gol puede definir para su equipo el triunfo. Un derbi hay que ganarlo y lo están consiguiendo, ¿eh? Cuando todos pensamos que esto terminaba en empate. Señores, qué momento para marcar el gol, ¿eh? Pone al equipo uno arriba. Y me parece que, mirando el reloj, no hay más tiempo para nada. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Buena forma de cuidar el balón. Jesse Lingard. Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. Y en ancho. Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Pereira. En posesión de Didi. Final, final del clásico. La visita sale de acá con la victoria. Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro, ¿eh? No nos equivoquemos.
se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.